¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias, y aquí en Chetumal TV, desde Chetumal, Quintana Roo, la última frontera de México, o el inicio, ¿no?, de México también. Estamos en el capítulo 2 de Mesa Política Capital Quintana Roo, en donde, pues bueno, vamos a abordar un tema más, como lo hicimos la primera ocasión, a nuestra manera, a nuestro estilo. Voy a presentar brevemente el ingeniero Mario Villanueva Madrid. Estamos en su casa, aquí en Chetumal. Gracias, buenas tardes, bien, ingeniero. Gracias, buenas tardes. Ingeniero y licenciado, las dos cosas. Bueno, ¿verdad? Sí. Sí, sí, es cierto. Óscar González, mi amigo y hermano periodista, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, con el gusto de saludarles de nuevo. Y Javier Chávez Atasca, buenas tardes, Javier. Jonathan, Mario, Óscar, a todos. Un servidor, Jonathan Estrada, pues bueno, sin tanto preámbulo, como bien usted puede leer en el título del programa, el tema de hoy es el Tren Maya en Quintana Roo, los pros y los contra. Sabemos que el Tren Maya es un proyecto que inicialmente lo lanza o lo difunde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando era candidato todavía, o bueno, desde que era aspirante, lo me llegó a mencionar, como algunos otros proyectos que bien conocemos. El Tren Maya en Quintana Roo, particularmente en Quintana Roo, ha tenido algunos desajustes, algunas polémicas, principalmente por el tema ambiental. Sabemos que el Tren Maya, como muchos especialistas lo han dicho, es un proyecto que podría traerle desarrollo al sur del país, al sur sureste, ¿no? Y que de alguna forma u otra, este proyecto, como lo han dicho economistas y gente que conoce del negocios, no es un proyecto específicamente que pueda ser retribuible como una empresa o un negocio que le pueda redituar económicamente al país directamente. Indirectamente se dice que el Tren Maya va a beneficiar a la zona, es decir, a todos los ciudadanos, por muchas razones: comunicación, va a desarrollar lugares que hasta la fecha no se han desarrollado, porque están en comunidades pues que son pues prácticamente indesarrollables turística o industrialmente. Y bueno, es un proyecto que se consideró en su momento futurista, pero que sus grandes opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador lo han visto como un proyecto que únicamente ha generado un gasto enorme para la nación y que no tiene grandes beneficios de manera inmediata. Dejo sobre la mesa esto. Yo quisiera comentar con respecto a eso, lo describes Óscar muy González. Completo. Me parece que lo que tenemos que partir es de qué tanto valoran los tipos de gobiernos, los estilos de gobernar y las políticas económicas que se clasifican en un abanico enorme, pero básicamente podrían ser las que son subsidiarias y las que no son subsidiarias. Las subsidiarias tienen la idea de que los gobiernos tienen la obligación de brindar apoyos al pueblo más necesitado, dependiendo de lo que se recaude, de lo que se obtenga y de lo que pudieran ser empresas que no son negocio, pero que brindan empleo y desarrollo. Esa es una, y creo que es la idea que subyace el proyecto de Tren Maya. En cuanto a negocios, si lo queremos ver como tal, pues es imposible que sea un negocio. Cada par de ruedas de un ferrocarril pesa 2 toneladas. Entonces, algo que cuesta tanto el trabajo, muy costoso, sí. Es demasiado costoso. Jamás los pasajes y los costos de la carga, que no es tanta lamentablemente como la que sí justifica los proyectos ferroviarios del centro, del Bajío y todos hacia el norte del país, hacia Estados Unidos, pues sería pérdida siempre. Pero si esa pérdida es el costo que tiene el bienestar de la gente, pues es lo que tendríamos que valorar. Como negocio, de entrada no hay mucho que decir. Es Javier Chávez Atasca. Bueno, rápidamente, es un proyecto que le interesa mucho al presidente López Obrador. Es el primero de esta región, de Tabasco, el señor de Macuspana, el primero que ocupa la presidencia. Desde hace mucho tiempo no había uno de la región sur-sureste, y bueno, quiere dejar huella, eso queda muy claro. Es un proyecto que ha tenido un aumento del 150% y podrá seguir en aumento.
230 mil millones de pesos es la inversión total hasta el momento y puede seguir aumentando. Tiene implicaciones ecológicas, toda la repercusión que ha tenido, los tramos, en fin, todo lo que ha entrado en juego para convencer a la gente y poder impulsar este proyecto que abarca la mayor parte de Quintana Roo, por supuesto, incluye Campeche, Yucatán y parte de Tabasco y Chiapas, en la zona de Palenque. Y bueno, tendrá sus efectos positivos, pero dejo ahora la palabra a Mario. Mario Villanueva Madrid. Bueno, yo quisiera decir en principio qué significan los trenes para México. Porfirio Díaz hizo en su gobierno, se hicieron 20 mil kilómetros de vías férreas, claro que concesionadas, pero y sirvieron para el desarrollo del país, porque empezaron a mover, además de pasaje, mercancías, desde llevar ganado de Chihuahua al centro del país, por ejemplo, claro. Pero no nos perdamos. Lázaro Cárdenas nacionaliza y se empiezan a llamar Ferrocarriles Nacionales de México. Y siempre hemos tenido el transporte de trenes de carga, o sea, de mercancías y de pasaje. ¿Y qué ocurre en 1997? El presidente Ernesto Zedillo privatiza los trenes, se los concesiona a la empresa Kansas City Southern, Kansas City del sureste de Estados Unidos, y le entrega toda la vía férrea a los estadounidenses. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se concesiona un bien del Estado? Pues para que los empresarios privados le metan lana y mejore el servicio. Claro. Pero en lugar de mejorar el servicio, hubo un problema. Dejó de haber trenes de pasajeros. Los trenes se dedicaron al manejo de mercancías, de carga. Y hubo prácticamente un estancamiento. Los países desarrollados, todos tienen trenes de pasajeros. Lo vemos en Europa, en Asia. ¿Y por qué? Vayamos a algo. Voy a ir para no perderme en mucho rollo. ¿Por qué Zedillo privatiza? Pues piensa que son mejores las carreteras y los autobuses. Pero el tren, ¿qué ventajas trae? Por aquí las anoté para no perderme. Es más barato, más cómodo. Para el pasajero. Sí. Claro. A ver, más barato, más cómodo. Si no se usa, seguimos construyendo carreteras y manejando camiones de carga y automóviles. Y voy a un solo ejemplo. Tenemos la carretera Cancún-Tulum. Se hizo hasta Playa del Carmen de 4 carriles y está agotada. Tulum está yendo para arriba con su desarrollo. La carretera es de 2 carriles. Necesariamente se tiene que ampliar. ¿Por qué nadie ha gritado cuando se han ido ampliando las carreteras para que quepan más vehículos? Ahora, ¿qué facilidades traerá el tren? Pues simplemente el tráfico de pasajeros, de turismo y de la sociedad. Hay otro ejemplo. ¿Cuál es la única manera casi de viajar de aquí a Cancún, a Playa del Carmen? Autobús. Autobús, sí. ¿Cuántas horas tarda? 6 horas. ¿Cuánto tardaríamos en playa? Casi 4 horas. ¿Cuánto tardaríamos en un tren que es más rápido y más cómodo y más barato? Media hora, yo creo, ¿no? Depende, sí, de la velocidad. Sí. Sí. Volvamos a Cancún, tenemos la Cuculcán, en la zona hotelera, la avenida Cuculcán. Construyeron hoteles de más, porque, ¿para qué hablo de los gobiernos que me siguieron? Y la vía, la Cuculcán, ya no es suficiente. Se mantiene convulsionada el tráfico. Ya no es suficiente, ni modo de ampliarla, no hay para dónde. Por eso el puente sobre la laguna Nichupté. Pero un tren elevado ahí tranquilamente resolvía el problema. Ahora, yo creo, hay otra cosa. ¿Cuánto tiempo nos lleva a viajar de aquí a Chiapas? Tenemos que ir en autobús o en vehículo y es toda una vueltezota. El tren viene a darle sentido
lo que en un tiempo trabajamos, que se llamaba la Ruta Maya, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, los cinco estados de la Ruta Maya. Le viene a dar sentido para el desarrollo, y no estamos hablando del turismo. El turismo, qué bueno, porque es nuestro generador de ingresos gracias a nuestros recursos naturales tan, tan bellos y demás. Pero por primera vez, después de Porfirio Díaz y de 1997, que los empresarios privados, los concesionarios gringos y un concesionario mexicano, que si quieren doy algo que me llamó la atención siendo gobernador, por primera vez va a haber un tren más en México de 1.500 kilómetros. Que había un proyecto antes de Ernesto Zedillo de hacer un tren, no necesariamente en el sureste, sin embargo se quedó como un proyecto más, como se han quedado muchos proyectos. El puente, por ejemplo, de la Laguna Nichupté también era un proyecto que parecía pues que nunca se iba a hacer, sí. Y se está haciendo. De otra manera, pero se está haciendo, ¿no? Aquí el punto medular es que la gente dice, ¿cómo se está financiando el Tren Maya si México es un país endeudado y pobre? Sí, pero espérame, el único que puede financiarlo es el gobierno. Ya decía Oscar, esto no es negocio, pues la infraestructura para el desarrollo tiene que financiarle el gobierno, vía concesiones o directamente. Y como esto no es negocio, no hay empresario privado que le entre. Claro. No es lo mismo que las carreteras. En México se han desarrollado mucho las autopistas y muchas concesionadas. Yo la verdad, aunque no les guste a algunos, aplaudo esta decisión del presidente de haber estado haciendo un enorme esfuerzo por dejarnos el Tren Maya. Un tren que a futuro va a ser, se los puedo asegurar, fundamental para nuestro desarrollo. Otro ejemplo, ¿de dónde viene la carga de mercancías que van a Cancún, Playa del Carmen, Cozumel? Del centro del país, camiones de carga que llegan a Escárcega, de ahí al kilómetro 19 por Bacalar, para los que no sepan, y se va por Carrillo Puerto hasta Playa del Carmen y Cancún. Los que van a sufrir son los transportistas de carga, porque el tren tranquilamente se va a traer toda esa mercancía a menor costo. Sin duda. Lo puedo asegurar. Sin duda, no. O sea, el Tren Maya representa un proyecto que va a afectar intereses a otras empresas. Bien decíamos, lo decías un rato, Mario Villanueva, la empresa de los transportes terrestres, por ejemplo, se van a ver afectadas porque eran los que tenían el monopolio. Y también los autobuses. Así. A eso me refería, el transporte terrestre en general, no, en general. ¿Se sacrifica el medio ambiente, Javier Chávez? Tiene una repercusión. Pero todo proyecto va a impactar en el medio ambiente. Todo crecimiento. Todo crecimiento. Veamos el caso de Cancún. Veamos el caso de Playa del Carmen. Cuando no iba a decir, cuando yo estuve presidente municipal en Cancún, las regiones 101, 102. Estaban en el monte, sí. Y había una chulada de árboles. Se taló la selva. Sí. Y lo invadió toda la gente, porque no se quejaron. Ahora, ¿dónde estamos ahorita? Cuando yo era niño, esto era selva. Y acá al ladito había un cerrito que resultó ser una ruina. Sí. Una ruina de los mayas. Entonces, yo creo que esto se ha manejado los contras políticamente, mira. Pero el debate ambiental, Oscar, no me vas a dejar mentir, el debate ambiental ha ido más allá de una simple tala de árboles, porque se habla de una afectación al subsuelo y a las cavernas. Yo creo que aquí ya lo dijeron ustedes, el costo del desarrollo en infraestructura siempre va a tener una parte ambiental, sí, afectada. No solo totalmente va a ser económico, va a ser, claro, necesariamente ambiental, pero es la polémica de siempre. Un amigo que les llamaba los ayatolas verdes no quisieran que se talara un árbol, pero que entonces tendríamos que ir de liana en liana para ir a trabajar. Porque no cuando yo era estudiante, para ir a Ciudad Juárez a los 15 años, porque ahí me dieron la beca para la Escuela Superior de Agricultura de Juárez, había que ir de aquí a Mérida todo el día
porque era pura brecha. De ahí Campeche y luego de ahí hasta Coatzacoalcos eran 5 pangas. Hubo que construir carreteras que dañaron el ambiente, pero ¿por qué no vemos cifras? Miren, ¿cuál es la afectación de la vía? 60 metros. Realmente es la vía del tren con 15 metros a cada lado, pero le están dando otros 15 metros a cada lado, o sea, 30 metros a cada lado, para que la gente que tiene sus predios pueda manejarse, pueda tener acceso. Yo me tomé la libertad de ver quiénes son los dañados en cuanto a personas que serán beneficiados. Por ejemplo, Carrillo Puerto. Nuestros ejidos son muy grandes porque se crearon como ejidos para aprovechamiento forestal. Tiene 40.700 hectáreas y se le están afectando 198, la línea que viene. Chací tiene 55 mil hectáreas. Laguna Om, que es Nicolás Bravo, tiene 74 mil 21 hectáreas con 175 ejidatarios. 74 mil hectáreas le están afectando 133.5 hectáreas. Tumbar el monte, desde luego que significa un daño siempre y cuando haya un beneficio y que no se esté haciendo tal daño que señalan. Entonces, para mí que ha sido más político otra cosa, hasta lo anoté, el daño ambiental, desmonte y fuentes de agua. Sí, el subsuelo es el que, sobre todo en la ruta 5, sí, en el tramo 5, es sí, el que se polemizó más a nivel internacional incluso. Sí, pero yo dudo. Hace muchos años, cuando estuve en la Secretaría de Agricultura, trabajaban conmigo un grupo de geólogos porque tenía un departamento de geohidrología y conocimos todo cómo estaba el agua en la península, incluso en uno que tiene un gran problema, un lugar que es Cozumel, por las fuentes de agua dulce. Necesariamente hay fuentes subterráneas que van por debajo hacia el mar. Sí. Y mientras más pegados estamos a la costa, hay más fuentes de agua. Pero ¿en qué se puede dañar si simplemente se ponen cimentaciones, como le van a hacer en la Laguna Nichupté para el puente? Yo creo que ha habido exageración, y con todo respeto lo digo, porque yo soy ecologista también. Yo no soy ambientalista, pero sí analicé un poco, o mejor dicho, un mucho, analicé bastante el tema del tramo 5, que es el más polémico, porque decían, la decisión de que el presidente hiciera el tren elevado es precisamente porque reconoció lo que no quería reconocer, bien, que esa área era un área débil y que podía desplomarse tarde o temprano el tren. Y no nos vayamos muy lejos, la propia carretera, que además se hizo ya en la fase final del gobierno de Mario Villanueva, la propia carretera ha padecido varios desfondes por precisamente por la circunstancia del suelo en el que precisamente en este tramo 5, que es de Tulum a Cancún, que tiene. Se ha hecho incluso un doble encarpetamiento de la hidráulico. O sea, se acordarán en tiempos de Félix González, sí, cuando Gabriel Mendicuti era secretario de Sintra, se volvió a poner otra capa gruesa de hidráulica porque el desfonde ya era inminente. Sí, pero no se pudo evitar que surgiera socavones. El problema, yo lo veo un poco diferente. No se pudo evitar, ve en Playa del Carmen, Puerto Morelos. Es que mira, las corrientes subterráneas están continuamente. Aquí puedes hacer un pozo a 8 metros, por ejemplo. Están continuamente. ¿Qué va pasando? Van socavando, por eso le llaman socavón. ¿Cómo se resuelve? Debieron hacer, y supongo que lo hicieron, estudios de mecánica de suelo para poder cimentar debidamente sin afectar esas corrientes. A eso voy. Porque el puro encarpetar, ¿qué pasa? Que se te va a volver a desplomar. Se desfonda, claro. ¿Saben dónde ustedes se han de acordar? La Álvaro Obregón. Sí, claro. ¿Cuántas veces no se ha caído esa calle? ¿La Veracruz? Aquí, sí, en Chetumal. La Veracruz en Chetumal. Porque no solo es poner... No, tú pones aquí la carpeta y aquí está corriendo agua.
llega un momento que esa agua sube y va socavando hasta que pum, desploma lo que está abajo. Es una... Ojalá en el Tren Maya hayan hecho estudios de mecánica a fondo para que no, para que se eviten esos desplomes. Hemos visto pilares gigantescos. Bueno, volviendo a la de Obregón, en los tiempos de Eduardo Espinosa Guchapi, su segundo mandato, decimos de él porque el gobierno municipal es el que, el responsable de la obra, aunque la ejecute la Sintra, el gobierno del estado. Se hizo una obra impresionante. Yo la estuve en ese entonces reporteando para ver realmente de qué se trataba, y fue una obra sin precedentes, que puso pilates, pilastras gigantescas para sostener una estructura muy moderna de concreto hidráulico que evitara precisamente eso. Bueno, se detuvo en cierta manera, se prolongó la vida de la avenida, pero eso no se va a evitar jamás. Es una lucha contra la naturaleza que jamás vamos a vencer, excepto que acabemos con la naturaleza, y no se está tratando de hacer eso. No, es que las corrientes son naturales. ¿Qué pasó con la laguna de Bacalar cuando vinieron los ciclones Roxanne y no me acuerdo el otro, en una semana? No fueron fuertes, pero estuvieron más de una semana echando agua, se vinieron. Bueno, porque también todo el malecón de Bacalar se creó, no estaba sí, eso. Sí, pero se vinieron todas las aguas de las montañas de Belice, Guatemala, sí. Y la laguna creció enormemente. Sí, los escurrimientos. Ahora, Chávez, no sé si tú tengas informes sobre el negocio que ha significado el Tren Maya para algunos funcionarios que han trabajado en esto y empresarios que son de alguna manera copartícipes de quienes están al cargo de esta creación, de esta construcción. Por un lado es la plusvalía que deja el Tren Maya, por otro lado el ejército, muy importante, ¿no? Lleva mano el ejército con esta obra. ¿Está haciendo el ejército? El Tren Maya, y sobre todo toda la implicación, todo lo que involucra el Tren Maya, ¿no? Es una obra de gran calado, ¿no? Eso ya se ha dicho, ¿no? El tema turístico, el político, el ambiental, en fin. Empezó con la venta de los terrenos, la compra-venta. La especulación, los negocios tras el Tren Maya. Antes y después, lo que se espera que venga con los terrenos. La derrama que ha dejado, muy importante, una derrama económica significativa. Y sobre todo, yo también quiero detenerme en la presión que está teniendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, de ahí sus visitas. Hay una expresión muy nuestra, ¿no? Al ojo del amo engorda el caballo. No está a distancia él, a ver cómo van. Está llegando al sur para evaluar la obra. Un rato que el Tren Maya ha traído, pues, si bien es cierto, mucho trabajo a Quintana Roo, derrama económica también. También ha habido algunas cosas que pues no nos cuadran mucho o no le cuadran mucho a los quintanarroenses, entre ellos que la planta laboral no es netamente de ciudadanos quintanarroenses, en su gran mayoría son gente que viene de fuera. Hay informes incluso de que los propios volqueteros también se han visto afectados porque no les dan el trabajo, y aquellos empresarios que son dueños de bancos de tierra, pues ellos prácticamente no tienen la estafeta para ellos vender el sascab o la tierra y transportarlo. Simplemente le compran el sascab al ejército, el ejército se lo compra a la empresa les da y el ejército se encarga de la extracción. Triangula, se triangula y les pagan menos. Y el ejército se lo compra a Cuba. Bueno, eso sí, no sé, pero... No, pues el banco de bancos de materiales, como dice, se triangula la compra, el ejército le compra una empresa y la empresa le compra al ejidatario, y esa triangulación tiene que vender más barato. Claro. No se vale. Ahora, en lo largo y ancho de este tema, de este proyecto del Tren Maya, ha habido otros temas polémicos también, ¿no? Más allá del tramo 5, con este famoso escándalo internacional donde se involucraron artistas y ambientalistas, el presidente ha tenido que recurrir a algunas argucias políticas para poder defenderse y defender su proyecto. El pleito con ICASA se llama, ¿no? El de Calica, la empresa
Picasso, ¿sí? No recuerdo su nombre. Bueno, Calica es como se le conoce. Tiene que ver con el Tren Maya también, porque los empresarios se oponían frontalmente a que el Tren Maya pasara por sus zonas. Y ahí se desata una polémica en donde el presidente a nivel nacional en las mañaneras los acusa de estarse robando la tierra. De depredadores gringos. De depredadores gringos. No, llegó a decirle que estaban exportando territorio nacional. ¿Sí? ¿Desde cuándo están llevándose el material de Calica? 86, ¿no? ¿Eh? Inicia la concesión de Calica. ¿Con quién? Con Pedro Joaquín Cot. Con Pedro Joaquín. Sí. Sí. Y han habido otros más, ¿no? Digo, recientemente, por ejemplo, yo creo que tiene algo que ver el escándalo del famoso C5 que detectaron en el aeropuerto. Muchos piensan que no tiene nada que ver. Pero de ahí se deriva otro tema, por ejemplo, el famoso paso a desnivel que quiere hacer en el aeropuerto de Cancún. O sea, el Tren Maya no es un proyecto o no ha sido visto como un proyecto bien planificado. Y ha obligado a que se vayan a juicio el Estado mexicano contra ambientalistas y empresarios que han metido amparos, suspensiones para que pueda pararse las obras y no continuar. Y se ha vuelto un escándalo que más allá de verlo como un proyecto de nación, lo vemos como un proyecto del presidente. Y sobre todo hay algo muy importante, ¿no? ¿Alguien conoce el nombre del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Porque esa área tiene vela en el entierro, y completamente en el Tren Maya. No, pero el Tren Maya se lo asignan para manejo a Fonatur. Sí, de acuerdo. Y el ejército. Sí, de acuerdo, pero después quitaron pero hay un área. Está el ejército ya nada más. Pero hay un área. Los pagos. Hay un área que sí, lo financiero. Sí, pero yo no sé el nombre de ese señor, ¿sí? Es Comunicaciones y Transportes. Claro. Y quien la debiera autorizar, es pero como, nunca por ejemplo, se ha mencionado. Es como, por ejemplo, que en vacunas digan, se va a encargar el de la SCT, ¿no? Sí, cambia así. O sea, no, a ver, correcto. La SCT tiene algo que ver, porque tiene a los técnicos, tiene la obligación también de intervenir, y se ha metido al Fonatur, al ejército. Si tiene muy buenos ingenieros, eso hay que subrayarlo también, el ejército. Confía mucho el presidente en el ejército, le ha asignado todo tipo de tareas, y pues ahí hay también un filón, ¿no? Negocios que han surgido, claro. Y todo eso que hay que, las implicaciones, ¿no? Todo eso que hay que revisar. La visión del Tren Maya, la verá igual el sucesor de Andrés Manuel López Obrador. Es una gran incógnita. Una muy interesante, porque... Ni siquiera tiene que ser opositor Andrés Manuel López Obrador, el próximo presidente, para que se entre en conflicto la obra y el desarrollo del proyecto ya terminado, es decir, el apoyo que reciba. Puede ser incluso sucesor afín a él que no esté de acuerdo con esto. Sí, y algunos ya han insinuado, de alguna manera, que no están tan felices con el proyecto. Pero acabas de decir la palabra clave, proyecto terminado. Si no se termina en la administración del presidente, pues tal vez toda esa parte que no es negocio, vamos a decir, de Cancún a Playa es negocio, hasta Tulum es negocio, claro, y hacia Mérida es negocio, pero de Tulum hasta Chetumal, de Chetumal a Escárcega, eso tiene que ser subsidiado por el gobierno federal. Sí. Si no se termina, el gobernante, el presidente que siga, pues va a decir, no tengo dinero para seguirlo. O va a decir, lo sigo porque es importante y a ver de dónde saco la lana. Decir, el proyecto debe quedar concluido para que después nomás sea mantenerlo. Hay un año de margen que se dio el propio presidente. El presidente dijo, y lo reiteró este fin de semana, que estuvo supervisando la obra en compañía de la gobernadora Mara Lezama, que el proyecto se ha terminado a fin de año. Dijo primero de diciembre, si no me equivoco. Diciembre fue... Pero el tramo 5 todavía sigue en riesgo de no terminarse. No, el tramo 5 es otra cosa. Pero que se termine el proyecto económicamente más viable, de alguna manera podría dar un margen para pues que el próximo presidente diga, no tengo que subsidiar tanto.
no tengo que subsidiar tanto como tendría que subsidiar si no se terminara nada. Ya tendría ingresos. Yo creo que el que se va a terminar va a ser más factiblemente el tramo 7, que es el que le dejó a cargo directamente el presidente a la gobernadora Mara Lezama. Sí, pero queda el margen de un año. Al presidente le quedan 2 años de gobierno. Entonces, no, menos. Bueno, ya menos. 5. No menos, 5. Saludos, el presidente Peña Nieto. No, aquí lo interesante es eso, que lo termine. Mira, con que nos ponga la vía férrea, a fuerza va a haber que utilizarla. Pero sigue la incógnita de si el presidente sucesor, Andrés Manuel López Obrador, va a verlo igual como un tema de Estado. Correcto. Y si va a seguir invirtiéndole de la a misma manera terrible. Como lo ha invertido el presidente Tenemos actual. Que pensar porque que si no, no solo es terminarlo el gasto del gobierno, no, mantenerlo. No, pero hay, va a seguir costando. Mira, hay la otra vez me estaban explicando, no me lo grabé porque me lo explicaron muy, muy rápidamente, pero hay un tema de fondo que va más allá de las de la construcción de las vías, de las terminales. O sea, tiene que ver cómo, a ver, cómo vas a mantener esas terminales. Me refiero aguas negras, electricidad, etcétera, etcétera. O sea, hay toda una infraestructura que no está siendo, bueno, a lo mejor ya lo consideraron, pero que nosotros no lo vemos porque tiene que ver con ingeniería. Sí, correcto. Y que eso no se va a terminar poniendo solamente las vías. Nos parecería muy de Echeverría que pues solo ponga las vías y no ponga baños en las estaciones. No. Cuando eso yo creo que ya, eso ya no puede pasar. Me refiero a que las estaciones terminales y más son parte de eso. Sí. O sea, ¿se llegaría a privatizar? Mira, ¿quién se va a interesar por el tramo Tulum-Chetumal? ¿Qué sí. empresario privado sí. se va a interesar por el tramo hasta Chetumal hasta Escárcega? Es Fujil, Nicolás Bravo, ¿no? Que digan, yo lo quiero. No, porque no es negocio. Claro. Sí, a eso se refiere, está siendo sarcástico. Aunque mira, el metro de la Ciudad de México es un tren subsidiado, pero allá ya era una urgente necesidad. Ahora, aún desarrollando Izcabal y todas estas ruinas que dicen que son más grandes que Chichén Itzá, y privatizando la operación de estas ruinas, aún así no sería rentable no privatizar el tren. Yo voy a ir más allá. Digo, porque va a haber estaciones por ahí. La metro. Única claro. manera de tener ese tren es que el gobierno federal le ponga dinero. Yo no así veo. Es, así es. Y el riesgo que se corre es que el presidente sucesor Andrés Manuel López Obrador no lo vea desde ese ángulo. Yo no me quedaría en la inviabilidad de esta zona que no es la turística propiamente dicha de Quintana Roo, aún la zona turística, es decir, de Tulum a Cancún y de Cancún a Mérida, tampoco va a ser económicamente viable. Los trenes turísticos son viables por muchas razones distintas al negocio que significa el propio tren. Es decir, la promoción turística y muchas otras cosas más que lo hacen no solo viable, envidiable si se quiere, pero no va a ser viable económicamente. Es que no es un tren turístico, es un tren, y por eso hablé de la Ruta Maya, que va a apoyar mucho el turismo, pero va a ser un tren de pasajeros para turismo y para la localidad en general, local de cada estado, y va a ser un tren para manejo de mercancías. O sea, va a ser un tren, llamémosle mixto. Si hablemos de puro turismo, no sale. Tan solo Cancún, Playa del Carmen. El tren debe manejar turismo, los locales, las mercancías. Y hasta Tulum, yo creo que ahí sería privatizable desde ahorita. A ver quién le entra, le dejo esta responsabilidad. Ahí nos vemos. Y el dinero que tengo como gobierno, se lo pongo a la parte que no es privatizable, Tulum hasta Escárcega. Claro. Así lo vería yo. O sea, es un tren para apoyar el desarrollo. Tenemos muchos negocios. A ver. No tardo en este comentario. Pero tenemos muchos negocios. No, muchos negocios de orden público que están puestos en manos privadas y que solo si funcionan. Son negocios para quien los maneja. Y funcionan gracias a ello. El gobierno se sacrifica con el dinero del pueblo, el dinero de los impuestos, para que esto funcione. Así es que si no funciona,
no quiere decir que no sea algo deseable. El metro es un ejemplo general. Bueno, se da por hecho que el sucesor o sucesora de Andrés Manuel será de Morena. Es la fotografía del momento, o así lo creen muchos. Dando por hecho que en estos momentos, si el presidente dice Tren Maya, todos alzan la mano, dice yo amo al Tren Maya, se quitan claro. La casaca y dicen aquí Tren Maya tatuado. Y aquí en este caso hay que ver que cada uno llega ya con su plan de gobierno. Tiene su proyecto propio, intereses muy diferentes, pero sin embargo, llegado el momento puede ser que alguien no le quiera meter al proyecto de Tren Maya y que algunas zonas no sean finalmente redituables. ¿Tienes el ejemplo del aeropuerto de Texcoco? Por ejemplo. Es que todo gobernante que entra no quiere darle cauce a proyectos del que salió. Ese es un problema. Es históricamente nacional, cultural. 71 años de periodismo se pueden definir así. Pero 71 años de quinquenios primero y después de sexenios totalmente de un país. ¿No? Ahora, y de ahí, yo creo que si el presidente que entra dice yo no le voy a meter un peso más del Estado, ¿se podría considerar que el Tren Maya se pueda convertir como un tren como el de la Ruta del Chepo en Chihuahua? Yo no, porque es exclusivamente turístico. Por eso, volverlo, privatizarlo y volverlo exclusivamente sí, turístico. Pero ahí te habría porque que yo hacer... no le veo otra salida. Yo hablo, mira, ¿qué pasó con la privatización de trenes en México? Dejaron a un lado los pasajeros, que también era el turismo, y se dedicaron a pura mercancía. Sí. En este caso, tal vez se fuera por ahí. Yo no le veo otra salida. Es que el atractivo turístico es enorme, sobre todo en esas zonas a las que nos referimos, pero se puede, de alguna manera, también abrir atractivos, como en el caso de la Calakmul, el turismo ecoarqueológico. Es que a mí me parece... Perdón, sí, adelante. No, bueno, se podría abrir otras vocaciones turísticas distintas al sol y playa sin ningún problema y podrían ser un negocio, pero nunca un negocio suficiente como para que el tren se vaya a funcionar. A mí me parece... Si un gobierno no le entra, se cae. A mí me parece que si el próximo presidente de la República no tiene el menor interés de seguir financiando el proyecto de campaña de Andrés Manuel López Obrador, y lo privatiza. Para empezar, si se han dado cuenta, hay una serie de terminales que se están construyendo que no tienen sentido y que parece que las están construyendo nada más para que los locales de esa comunidad, de ese municipio, sientan que están siendo considerados. Por ejemplo, en Carrilopuerto hay dos, uno que es justificable por el aeropuerto que se va a construir, pero otro que no tiene sentido, a menos de que sea eminentemente un tren para ciudadanos. Y no solo turístico, pero si se convierte en turístico, muchas terminales van a tener que cerrarse. Acuérdate de la ruta de las iglesias. Y es dinero que no le importa a Andrés Manuel, porque es dinero del Estado. Acuérdate de la ruta de las iglesias. Un tiempo no servía para nada. Otro tiempo, algún gobernante le interesó, se desarrolló y se volvió un atractivo real. Con Roberto Borges. Así es, no quería entrar en nombres exactamente, porque los que siguen lo olvidaron por completo y otra vez los principales pueblos de la ruta maya, de la guerra de castas y de tantas cosas más que eran un enorme atractivo, especialmente Teosuco y algunos otros, ya no hay absolutamente ningún interés por parte de los gobiernos y eso se cayó porque los gobiernos están para eso. Y si no promueven, si no invierten y si no se preocupa por la población de ciertas zonas que no se ve como un negocio opíparo como otras, las cosas se caen, los gobiernos no están para que se caigan partes del país. El país es uno solo, tendrían que estar listos para tomar la estafeta y seguirlo trabajando, porque solito no funciona. Pero ya dijeron ustedes, nuestra cultura de que el que llega hace un lado lo que hizo. Ese es el peligro. Interior. Por eso hay que hacer así para que el presidente López Obrador termine el Tren Maya. No le va a alcanzar el tiempo.
Para, es difícil. Es complicado, aunque quiera hacerlo a marchas forzadas, aunque venga todos los días, además, aunque viva en Quintana Roo, no va a ser suficiente por todas las cuestiones de ingeniería que no hemos considerado y que no se habla. Y que ni sabemos. Y que, digo, me lo platicaron, no me lo grabé de memoria porque fue una plática así muy rápida, pero que sí me abrió la mente y la conciencia para darme cuenta que no es un proyecto que termina solamente con las vías del tren puestas y con el tren encima, sino que va mucho más allá de eso, muchísimo más allá. Entonces, y es un tren que, si bien es cierto, como bien decía Mario, como hemos coincidido en algún momento los cuatro, que va a tener un gran beneficio los ciudadanos del sur sureste, vamos a tener un gran beneficio. La verdad es que yo creo que no va a ser de inmediato y todavía falta mucho tiempo. A lo mejor hasta el próximo sexenio nos los chutemos y todavía no veamos ese beneficio. Dale. Dije a lo mejor, ¿no? No, dale un mínimo de 10 años. Para así ver es, mínimo de 10 años. Y con la perspectiva de que fracase como un tren para los locales, para los ciudadanos, y se convierta en un tren eminentemente turístico y de carga. Así lo veo yo, con esto cierro yo. Vamos a hacer el cierre, Chávez. Yo creo que, para empezar, es una obra sujeta a muchas presiones, ¿no? Muchos señalamientos sobre la marcha. Es el proyecto insignia del presidente López Obrador. Recordaba yo en una emisión, en la anterior, lo que intentó Peña Nieto con un tren de Yucatán a Playa del Carmen, en esa zona nada más, en que ni siquiera ese pudo culminar, ¿no? Y otro por Querétaro. Aquí en este caso es un proyecto, es un circuito enorme y que ha enfrentado todo tipo de presiones. Es una mega inversión, 230 mil millones de pesos, y sin duda será mucho más. Sí. Pero en este caso yo creo que se están colocando los huevos en una sola canasta. Yo creo que no basta con el tren, sino que cada región se debe fortalecer también, debe fortalecer su oferta turística para poder aprovechar. Llegas a algún lugar de Escujil y no sirve ni un baño y dices, ¿qué voy a ver acá? Todo eso se tiene que fortalecer en gastronomía y en todo el potencial turístico de la región. Coincido plenamente con eso último que dices, pero en algo no coincido con ustedes. Yo no diría que tardaría 10 años en ser rentable, yo diría que nunca va a ser rentable. No, pero no lo digo en un sentido pesimista. Nunca va a ser rentable porque tiene que ser un proyecto permanentemente subvencionado que beneficia a la población, y eso está bien, pero eso están los gobiernos. No creo que sea rentable jamás, simplemente porque el costo real de un ferrocarril, incluso ya perfectamente terminado y en plena operación, nunca va a igualar, si no es de carga masiva como los ferrocarriles del centro, del Bajío y del occidente del país, pues excepto el Jepe, que turísticamente logró después de muchos años ser algo atractivo, de Culiacán a Chihuahua, ser algo que deje. Los Mochis. No, difiero un poco de Oscar por una razón. Seamos prácticos. Cuando yo dije con que nos dejen las vías ya hechas, ese es un dineral. Sí, claro. Entonces, nada más piensa en un tren, ya nos van a poner el tren que es la máquina y los vagones. Tú no tienes que manejar 10 vagones, puedes manejar 2, 3 que traigan la mercancía y pones uno de pasajeros y con eso lo haces rentable. ¿Sí me explico? Porque sí, lo más caro ya te lo dejaron puesto. Entonces, por ejemplo, si hicieron terminales y demás, ya están. Si no te sirven, no las usas. Pero lo más caro se me hace los rieles, la vía y los carros de ferrocarril. Ahora, aunque jale la máquina con 2, 3 vagones, podría ser rentable, porque haz de cuenta que te están dando un camión de 12, 14 toneladas para que manejes una mercancía, te va a salir más barato el tren. O sea, no pensemos en un trenesote, porque no sería rentable, tienes toda la razón. Pero si con dinero el gobierno te dejan la mayor parte hecha,
Pero es que, hay que aprovechar. No es que nosotros pensemos en un trenesote, yo creo que el que piensa en un trenesote es Andrés Manuel. Sí. Pero no va a ser posible. Por eso hablamos de un trenesote. No, no va a ser posible. Sí, claro, él es el que lo prospecta así, ¿no? No, no, no va a ser posible porque no hay, ahí estoy totalmente de acuerdo, no hay el elemento que lo haga rentable. Claro. Por eso yo decía, Cancún-Tulum se justifica y hasta vas a despejar la carretera de tanto vehículo que hay, claro, porque van a utilizar el tren. Pero yo siempre pensé que de Tulum para acá no se hacía nada, porque no es rentable. Pero cuando vi de que ya están pagando a los pero si se convierte en turístico, obviamente va a pasar nada más. Un Chepe, está bien. No se va a detener en... Chepe es el Chihuahua del Pacífico, perdón. Sí, no, el otro claro. Entonces, mira. No, Chepe es nuestro cuate de Bacalar. No, pero no está mal eso que decían. Un Chepe, pues, se trae dos vagones de turistas, baja en Calakmul, sigue en Cojulich, Tuancheque, claro. Sigue en Bacalar, de ahí con Iscabal, pasa en Chachoven. Llegan a Carrillo. Sí, así hay que hay cosas que tenemos para vender, ¿no? O sea, sí. La solución. Por supuesto. ¿Saben cuál finalmente? Vamos a concluir, sí. Yo concluyo que es muy útil el tren que se está haciendo. En México tiene demasiados años. En 20 años en China se han hecho 100.000 kilómetros de vía ciudad. Sí, pero en China. En México ni una. Porque le han dado prioridad a ver la carga y hasta rutas han abandonado. Necesitamos un medio de transporte distinto al terrestre, de camiones, de carga, autobuses y de aviones. Necesitamos ese complemento que es básico en los países desarrollados. Si Andrés Manuel fuera Xi Jinping, ya tendríamos trenes en todo el país. No, pero el esfuerzo es tremendo. Lo importante claro. Para mí es que si las empresas tuvieran tantos trabajadores gratis, por supuesto. Claro. No, pues sí. Tengo una experiencia y si quieres... Muchas gracias, Mario Villanueva, Madrid, por permitirnos aquí en tu casa hacer este programa. No, Mesa no. Política Capital Quintana Roo. Gracias a los compañeros Oscar González, Javier Chávez Atasca. Y por supuesto, gracias a todos los auditorios que nos están viendo. Esto es un capítulo más, el segundo capítulo de Mesa Política Capital Quintana Roo. Espero les haya gustado. Él fue el 3 de mayo. Hasta el próximo lunes, 2:30 de la tarde. Denle like, compártelo.